En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre tuvo lugar la tarde de este miércoles la socialización del proyecto vial Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó. Está en este momento haciendo su intervención el representante legal de la concesión Ruta del Cacao. Y pues está primero haciendo un esbozo de cómo es la estructura del proyecto vial y cuál es el estado actual de cada una de las unidades funcionales. Posteriormente pues se van a tratar temas relacionados con la posibilidad de cambiar los diseños, relacionados con los peajes, con la contratación de mano de obra y de bienes y servicios a la comunidad local. Esta socialización estuvo a cargo de las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y Barranca Bermeja, entidades que ejercen veeduría a este megaproyecto. También está el tema de las propuestas que se han hecho desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros para la posibilidad de cambiar el trazado de la vía en el sector de la falla geológica. Esto es muy importante porque pues lo que se está buscando es una solución definitiva y que en temporada de invierno no nos quedemos incomunicados entre las dos ciudades. Entonces esperemos a ver qué conclusión sale de esto. Representantes del concesionario de esta obra hicieron presencia por primera vez en este tipo de encuentro.